Hola gente, bienvenidos al canal. Lo que vais a ver ahora es un showcase que hemos hecho en directo del evento, bueno, dando la bienvenida, la inauguración al Dragon Ball Tenkaichi 4, el Sparking Zero. Han habido bastantes combates entre Shaka y Kazunoko, que vamos a repasar aquí en el canal, donde realmente el Sparking Zero, el Tenkaichi 4, está mostrando todo su potencial y todavía no hemos visto nada, ¿no? Os voy a dejar con las partes de gameplay del directo, que me parecen espectaculares, pero sin antes deciros que en el canal secundario oficial vais a tener vídeos también del Sparking Zero. Estamos subiendo un montón de contenido de noticias, de videojuegos. Los fines de semana hacemos directos del mundo de los videojuegos y os espero, por supuesto, a todos ahí. Así que lo tenéis en la descripción, os podéis suscribir y también van a ver cositas de Dragon Ball como el longplay que estoy preparando ahora mismo del Xenoverse 2 en la versión de PS5. Chicos, os espero ahí. Y os dejo con el gameplay porque es espectacular. ¿Dónde va ahora? Las misiones especiales empiezan así cuando las creas, ¿vale? Así. Es espectacular. Es como en la serie. Se han ido a una misión personalizada. Ahora están haciéndole bullying a Krilin. Me parece feo, pero bueno. Te ríes, de Krilin. 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 Pues con Kuririn te puedo meter una paliza. ¡Hala, tío! ¿Cómo ha roto todo el mapa? Muerto. Ah, no. ¿Cuál crees que serán las especificaciones de juego en ordenador? No creo que sean muy, muy altas. Si puedes jugar al Hogwarts Legacy, puedes jugar a este juego. Madre mía, están enseñándonos cómo se rompe el escenario con Krilin. Le está spameando, tío. Se parece a mí en el Xenoverse 2 con rugido gigantesco. Hola, Jaggers. No le toca, no le toca, tío. No lo va a tocar, dale. Pobre Kuririn. Sí, no lo sé, Tony, pero podrá jugar en cualquier PC a este juego. No va a salir, Antonio, ninguna demo. La demo ya lo he explicado en el vídeo, en un vídeo. Es la primera vez en un juego de Dragon Ball que el mapa de Namek me gusta, porque en el Xenoverse 2 el mapa de Namek está como muy verdoso. Aquí está ya azul. Te reías de Kuririn, Madre mía, cómo se ve el mapa. ¿Has visto cómo se destrozan las cosas, Alex? Mira, controles parecidos al Xenoverse 2, ¿los veis? Oh, lo ha esquivado. El chaval controla, A la fuera. La ha metido una que la ha quitado casi toda la vida. Pero hazle un finish o algo. Hola, como le dé. Está jugando en PC, creo. Está jugando en PC. ¡Hola, hola, hola, hola! Nada, fuera. 99999. Yo tengo una 1060, pues yo creo que sí que te funcionará, a lo mejor es mínimo. ¿Ese es el Budokan Tenkaichi 3, que no? No. ¡Shaka! ¡Ah, Kazunoko es! Jugador del Fighter. El Goku Super Saiyan 3 me encanta, No sé si va a ser de los personajes preferidos míos en el Sparking Zero. El Super Saiyan 3 me encanta. Miradlo. Mira, una forma de hacer pantalla dividida. Esto lo vamos a grabar así, Alex, algún combate si estás fuera. Tu perspectiva empecé y la mía. Que no hubiera Si estuviera bien con los medios de poder, se pudieran activar y desactivar. Bueno,
No sé a dónde mirar. Yo, a Goku, a Goku. Batalla frenética, ¿eh? ¿Para cuándo las Candes? Nos ama personaje jugable. ¿Se podrán conseguir las bolas de dragón en el mapa? Madre mía. No sé a dónde ver. No sé a dónde ver. ¡Hola! Super puño dragón. Ah, no, 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 no. ¡Hola! ¿Pero qué dices? ¡Hola, hola, hola! ¡Hostia, qué obra de arte, tío! ¡Se les ha roto el traje ya! Bueno, a Vegeta se le ha roto demasiado, a Goku no. Dime, por favor, que a Goku se le rompe parte del traje de arriba, por favor. Ese movimiento es de la película de Janemba. ¡Ha bajado! ¡Que se lo carga, tío! Kazunoko es el jugador profesional del Fighter. Lo ha matado. Si es en PC, va muy bien. ¡Hala, Broly! Se transforma. ¡Supa Saiyajin! ¡Madre mía! ¿Cómo me mola este Goku Super Saiyan con el halo? ¿Y cómo mola Broly? Le ha vacilado quitándose la transformación. Grande Kazunoko. Imagínate los torneos tochos. Aquí sí que pueden hacer torneos. Y de hecho nos apuntaremos a algunos ahí a nivel territorial. O crearé un torneo, ¿qué coño? ¿En serio, tío? ¿Se ha cogido a Barter? Se ha cogido a Barter, tío. Venga ya. ¡Hala, la transformación! ¡Broly, madre mía! ¿Tienes el PC, Alex, ahora? ¿Enchufado? Ojalá doblaje en español, ya pides demasiado. Barter se va fuera. ¡Hostia! ¡Tensian, tío! Van a haber muchas vaciladas aquí. ¡Hola, la granita de Barter, tío! ¡Tensión! ¡Neotrirrayo! ¿Ves cómo Barter es rápido y pega rápido? ¿Cada personaje tiene su velocidad? Megaro, están jugando con mando. Con mando de PS5, además. Está muerto Barter. Lo ha metido el Kaioken, lo ha fallado. Lo ha fallado el Kaioken. Lo mata con bombitas. Aitor es simplemente otro mundo. Literal. Y por cierto, suscribiros al canal secundario oficial. Lo tenéis en la descripción. Este mes hemos hecho récord y estoy subiendo el long play del Xenoverse 2.
ser bueno en los anteriores en el cachi te va a dar una ventaja, sí. Hostia, Doctor Hero. Ya si absorben los keys, los ataques keys sería brutal. Los androides. Me gusta lo de lo haber recuperado, lo de bostear las habilidades como en el Tenkaichi 3, ¿eh? El bosteo me gusta. El bosteo me gusta, ¿eh? Es Shaka el que está ganando a Kazunoko. Ojalá pueda meter a Vegeta Ultra Ego, no lo sé. Eider, ¿sacarán la demo? No. Voy a explicar luego lo de la demo. Van a meter personajes de Dragon Ball Daima. Pues lo más seguro, aprovechando el lanzamiento de la serie, que saquen DLCs con personajes del Daima. Lo ha deleteado, casi. Ahí va. Lo ha fallado. Pero esquiva Kazunoko. Kazunoko, tío, esquiva. Round 2. Shaka versus Kazunoko. Satán. Alex. Le voy a dar a todo, tranquilo. Voy a terminar el Tenkaichi 1, el 2 y el 3. Tranquilo, Alex, que nos va a dar tiempo. Todo. Ese Guan está muy bien, ¿eh? Este mapa me gusta mucho. No sé por qué este mapa me gusta mucho. A Satán le tenían que haber puesto la mochila para volar, ¿no? Esa es la única cosa que no me cuadra, ¿no? En el Tenkaichi 3 creo que tiene la mochila. Aquí no. Mira, mira, se carga el escenario. ¿Qué le está tirando, tío? ¿Las navajas? Yo creo que sí que vuela, ¿eh? No vuela, está cayendo. Está cayendo, tío. Vale, no vuela. Orgullo Granai, no se te ve por explotar. No entiendo nada de lo que están diciendo. Están riendo. Kazunoko primero tiene que jugar para encontrar un combo roto. Por supuesto. Golden Freezer, ¿Habéis visto? ¿Qué os parece? Os pregunto a vosotros, chat, ¿qué os parece la sensación de jugar en el mapa tan grande que hay con destrozar edificios como están haciendo? ¿Qué opináis de eso? Se acaban de cargar medio edificio ahora mismo. Hola, Cristian. やばすぎる、コンボ。強いですね、カチュウ、オラ。
2人抜きしましたね。 A mí me gustaría que, depende de cómo vaya la pelea, puedas cambiar de escenario, aunque sea enorme, claro. ¿Son solo peleas? ¿Van a revelar algún personaje? No creo, Sasuke. De momento son solo peleas. Adri, en directo se supone que no puede hablar del online, ¿no? No, yo, bueno, yo no he tenido esa información. Están jugando en local. Madre mía. ちょっと裏を取って。あ、やばい、待って。あ、ちょっと。ちょっと盛り返してきましたね。おお、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 お
Vamos a ver si llegamos a esos 200 likes, gente, de golpe. Eso ayudaría bastante. ¿Jugarás en el canal secundario de más de Dragon Ball Sparking Zero, GTA 6 y Age of Mythology? Jugaré un montón de jugaré la saga entera de GTA. Ahora estamos con la de Batman. Lo solemos jugar los fines de semana. ¿Se imaginan que hubiesen puesto cuando recargues el ki el agua? Se creen efectos como la peli de Broly. Este Broly no tiene la parte de arriba, ¿eh? Broly y Goku no tatakai. El Hakai de Bills creo que no se puede bloquear. La transformación en Blue es brutal, ¿eh? Menudo power up. Menudo power up. Se ve Goku más rápido, ¿no? Y a Broly más lento. Eso me gusta. Puede ser, Alex. Es que a lo mejor se han querido centrar más en Super. Mar, ¿se podrán comprar aparte las cosas que entran en Ultimate Edition? Yo creo que sí, Alberto, con el tiempo, como pasó con el Xenoverse y demás. Rugido gigantesco. Mi habilidad preferida. Uy, han ido a hacer el choque de habilidades, de poderes. Eres un grande, Mar. Llevo mucho tiempo siguiéndote ya. A ver si algún día.